El alcalde de Betulia estuvo a punto de ser sepultado por un derrumbe cuando transitaba por la vía Amagá-Bolombolo. El mandatario salió ileso, pero el vehículo en el que se transportaba sufrió serios daños. Las rocas que se desprendieron de la montaña donde se desarrollan las obras de la concesión Pacífico 1 por poco arrojan el automóvil donde se transportaba el alcalde de Betulia hacia el abismo. Aquí arribita del puente de la Sinifana, cuando se desprendieron unas rocas que colisionaron contra el vehículo de la administración municipal en el cual me transportaba. Afortunadamente salimos ilesos y pues ya estamos acá continuando el trabajo por la subregión de la provincia de Sinifana Penderisco. Según los conductores, transitar por la vía Amagá-Bolombolo se convirtió en todo un riesgo por los trabajos y por las lluvias que hacen que se presenten constantes desprendimientos de tierra. Pasando despaciecito. Ahí había una muchacha en una moto, entonces yo le daba diciéndole que quitara, que dejara la moto ahí, que quitara y ella corrió para abajo. ¿Muy peligroso transitar por acá? Demasiado. Desde que la concesión empezaron a hacer esas vías. El riesgo es inminente para los vehículos que se dirigen hacia los 23 municipios del suroeste antioqueño.